No lo puedo ver, creo que está. ¿Qué es este huevón? ¿Qué mierda es esto, huevón? The fuck? ¿Quién es? Último minuto. Sideral Jesús Andrés Luján Carrión. El famoso streamer gay Jesús Andrés Luján Carrión es acusado de liderar un grupo de extorsionadores y de cobrar cupos a las transportistas. La policía lo está buscando. Lima, Perú, 26 de septiembre de 2024. La comunidad de streamers se ha visto envuelta en un oscuro y macabro escándalo tras la impactante noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. El famoso streamer Jesús Andrés Luján Carrión es acusado de liderar un grupo de extorsionadores y de cobrar cupos a los transportistas. El caso, que ha sacudido a la comunidad online y el país entero, revela un sórdido y misterioso trasfondo entre el streamer y sus presuntas actividades ilícitas. Las autoridades han comenzado una exhaustiva investigación y están tras la pista de Luján Carrión, quien aparentemente ha desaparecido sin dejar rastro. Pero la historia no termina aquí. Según fuentes cercanas, varios transportistas han sido víctimas de amenazas y extorsiones, viéndose obligados a pagar cuantiosa suma de dinero para poder trabajar libremente. Y encima escribe bien el hijo de perra este. Si no pagas, no trabajas. Habría sido una de las escalofriantes advertencias que se les lanzaba a los transportistas, quienes no se dejaron intimidar y valientemente denunciaron estos hechos a las autoridades. Las redes sociales han explotado y los memes nos han dado a esperar, etiquetando a Jesús Andrés Luján Carrión como el streamer del terror. Mientras tanto, la comunidad de seguidores devastada exige justicia y clama por respuestas. Impactante caso que está dando de qué hablar en todo el país. Exitosa la voz general de Perú. Exitosasnoticias.p 924-850-638. Qué mierda. Icaris Dota. O ese no he sido yo, weón. El streamer gay que se lo contaron es acusado de liderar el grupo. Máxima disfunción. Puros dibujitos comentando. XD. Ese sabía también que dieron el sindicato, pues esto va a caer arriba. Policía, por favor, del Perú, dice. Que caiga. Ok, chat GPT. De ley, chat GPT, ¿no? De ley. Ok, chat GPT. Llámalo, dice. ¿A quién voy a llamar, huevón? Pero no lo puedo llamar porque... A ver. No creo que sea este número. No voy a llamar. No puedo hacer llamadas, yo. Está prohibido. Qué miedo, huevón. Enfocando a ti, ya te dije ya. No me estoy enfocando a ti, me estoy... Se viene raro cagado. No joda, no salió mi fija. Vete. No salió mi fija, weón. Los doteros de streamer más chocolateros mostraron su calidad de fulbito. Macaro y Sideral, mira, esa cosita, pues. Otra cosa. Mira cómo juego, mano. Otra cosita, pues. Mañana gana español. A ver, español. Oye, gente, vos esperad que venga el Dogor, pues, lagarto, ¿ya? Vos esperad que venga el Dogor. ¿Ya, chicos? Vos esperad que venga el Dogor para de una vez. Uy, no me da que la pasaron. ¿Qué fue, Dogo? Mi rey, escúchame. Dime. Poco Floro, de verdad vas a querer que vaya, ¿no? Porque yo voy a tener que dejar de hacer cosas, ¿sabes? Yo voy en una hora. A ver, espérate. Lo que pasa es que mi carro creo que va a ser a las 6. Igual me llevas, ¿no? Supongo que tú me llevas, ¿no? Ya, ven, nomás ven. Ya, mi rey, listo. Dale, precio globo, ya sabes, ya. Ya. El día de ayer fue sin duda un stream bastante conmovedor, donde en pocas palabras los escuelas...